Bienvenidos una vez más, os saludamos desde vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura. Estamos a punto de comenzar una nueva edición y vamos a hablar, si Dios nos lo permite, sobre un tema que es la infantilización de la sociedad, por supuesto con alguien que considero parte del programa, como es mi amigo Jesús Benítez. Posteriormente, nuestra sección España Calidad, y ahí también vamos a tener al doctor Carlos Peracho, de Arapiles Dental, y con él vamos a tratar el tema de los implantes dentales. Todo ello en un momento, ya sabéis, aquí, en vuestro programa, Se Buscan Locos por la Cordura. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Servis tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Servis, www.service.es. Locos, 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 cuerdos, cuerdos, cuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Soy David Orgaz, director de la clínica Cure, y nos dedicamos a cirugías y tratamientos estéticos, al igual que trasplantes y tratamientos capilares. Si desean más información sobre nuestros tratamientos capilares, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en la calle Alonso Cano 85 y estaremos encantados de atenderles. Bueno, pues lo comentábamos hace un momentito que en esta ocasión vamos a hablar sobre la infantilización de la sociedad y para ello pues contamos con la presencia de nuestro amigo, parte como decía en la entrada del programa, en la entradilla, que forma parte del programa, que es el escritor Jesús Benítez. Jesús, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Llevabas unos días sin venir por aquí. No paras, ¿eh? Estás para arriba, para abajo siempre y te estábamos echando en falta ya, ¿eh? Es que hay que conocer el medio en el que se vive. Bueno, a ver, ¿por qué se te ocurre que... Porque tengo que decirlo, ha sido él el artífice de tocar este asunto, ¿eh? Me dijo, José, ¿qué te parece? ¿Hablamos sobre la muerte o sobre la infantilización de la sociedad? Y dije yo, madre mía, mi vida. Conociendo a Jesús, dije, bueno, vamos a empezar un poquito tranquilos. Tranquilos, entre comillas, porque lo de la infantilización de la sociedad tiene miga, ¿verdad? ¿Eh? Hombre, sí, la verdad, bajo mi punto de vista, es un tema muy interesante. Muy interesante, sí. Para tratar. Muy interesante para tratar. Bueno, pues vamos a comenzar como comenzamos tú y yo siempre, ¿no? Primero vamos a definir qué es esto de la infantilización de la sociedad. Bueno, en primer lugar, quizás lo que hay que mencionar es que cuando hablamos de una sociedad infantilizada o que tiende a la infantilización, estamos hablando de Occidente. Eso hay que dejarlo claro porque, no, digamos, aunque vivimos en un mundo global, esa globalización
a este nivel, en lo que se refiere a la infantilización de la sociedad, no se produce igual en un país que claro, en otro país, claro, en un país de Occidente que en un país que no lo sea. Bueno, son muchos los estudios que se están produciendo desde hace ya bastantes años sobre la reducción de la niñez. Es decir, vivimos en ciclos, son ciclos biológicos. Hay un periodo de niñez, un periodo de adolescencia y un periodo de adultez, ¿no? Y luego, en última instancia, en su caso, un periodo de vejez. Aunque yo siempre la adultez la incorporo a lo que llaman la vejez. Digo que hay muchos estudios que llevan muchos años analizando este tema e indican que la niñez cada vez es menor en el tiempo. Es decir, vivimos una sociedad en la que la niñez cada vez se reduce más. Sin embargo, la adolescencia cada vez se adelanta más y dura en ocasiones toda la vida. Es decir, que no se llega a adquirir como hace diversas décadas la condición de adulto plenamente. Por lo tanto, vivimos una sociedad infantilizada o que tiende a la infantilización. Entonces, esa sería la definición, ¿no?, de la infantilización de la sociedad. Bueno, yo lo digo humildemente, porque claro, aquí habría que tener en cuenta también, estamos, ya digo, hablando de Occidente, de que estamos hablando de una sociedad en la que la calidad de vida y las condiciones de vida pues permiten que los padres atiendan o eduquen a sus hijos condicionados por determinados niveles de confortabilidad. Claro. Y por lo tanto no es una sociedad que esté sometida a presiones, digamos, especialmente violentas bajo el punto de vista ni moral, ni ético, ni físico, ¿no? Después de dos guerras mundiales, la sociedad ha cambiado sustancialmente y bajo mi punto de vista, y no solo el mío, sino bajo el punto de vista de diversos investigadores, la sociedad ha tenido un cambio muy importante desde los años 80, del siglo pasado, a la actualidad. Bueno, ¿cuáles son los factores que contribuyen a esa infantilización de la sociedad? Hay una diversidad extensa de factores, pero yo diría que esto es un efecto de la globalización y de la atomización de la sociedad. Cuando en una sociedad lo que prima es la economía y prima el consumo, cuando una sociedad se rige por principios capitalistas y lo que fundamenta su actividad es ese consumo, digamos que si ves los distintos estratos de los que antes hemos hablado, la infancia, la adolescencia, la adultez y la adultez-vejez, el estrato que más consume, con diferencia, con relación al resto, es el adolescente. Y cuanto más infantilizado sea ese adolescente, más consume. Entonces, en un mundo capitalista en el que el ser humano, más que un ciudadano propiamente dicho, es un consumidor, pues es fácil que la sociedad sea educada por los medios de comunicación, la propia educación formal lleve a ese tipo de comportamientos infantiles, ¿no? Porque está claro, como tú acabas de mencionar, la importancia de los medios de comunicación, la influencia de los medios de comunicación en este asunto de la infantilización de la sociedad, ¿verdad? Sin una intervención directa de los medios de comunicación en esta materia, su influencia no se produciría este fenómeno. Claro. Y más aún, bajo un punto de vista publicitario, es decir, la publicidad, si analizamos la publicidad que actualmente se puede ver en los diferentes medios de comunicación, y me atrevo a incluir las redes sociales, esa publicidad, desde luego en un porcentaje que supera el 72%, va dirigido al consumo, directa o indirectamente. Y dentro de esa publicidad va dirigido
principalmente a la visión del medio y al análisis de los conceptos desde la perspectiva adolescente. Porque, insisto, el adolescente es el consumidor ideal. No, digamos que la publicidad lo que pretende es publicitar en un marco de una sociedad capitalista y, por lo tanto, lo que se quiere es no un capitalismo productivo, que es lo que realmente existía antes de los años 80. Es decir, lo que se buscaba, al menos bajo un punto de vista teórico, lo que se buscaba en el capitalismo productivo era obtener cosas que eran necesarias, ¿no? Por tanto, lo que se pretendía era producir de alguna manera. Pero posteriormente, he mencionado los años 80, especialmente a partir de los años 80, se produce una transformación en la sociedad y un mundo imaginario. Ese mundo imaginario, que ha llegado a unas cotas de alto nivel con el mundo digital, pues ha generado que nuestra sociedad, en un alto porcentaje, viva en un mundo teatral, en un mundo que no es del todo real. ¿Eso qué significa? Pues significa que en los estratos de, digamos, edad más sensible, tenga una especial afección. Y derivado de una educación débil, basada en el consumo, y debido a la extensión de esa educación débil en el mundo adolescente, la extensión al mundo adulto, pues que la sociedad poco a poco esté más infantilizada. Muy bien. ¿Cómo afecta la infantilización a la toma de decisiones cuando uno es adulto, Jesús? Bueno, una de las características de la infantilización es que no se quieren tomar decisiones. Es decir, el mundo adulto, cuanto más interiorizado tiene la concepción, digamos, infantil... Menos decisiones tomas. Claro, no quiere ese mundo, no quiere sufrir el principio de incertidumbre, no quiere equivocarse. Y además, su perspectiva sobre el medio y sobre las personas que le rodean, e incluso sobre sí mismo, porque tiene un alto punto narcisista este tema, implica pues que, bueno, pues que teóricamente se puede llegar a la mayor belleza, a la mayor inteligencia, a disponer de dinero con facilidad. Es decir, digamos que la sociedad capitalista basada en el consumo lleva a, en una dirección que contribuye a la infantilización de la sociedad. Contribuye totalmente, es decir, claro. Tomar decisiones en un mundo infantilizado cada vez es más difícil. ¿Eso qué implica? Pues implica un alto grado de sufrimiento muchas veces. Es decir, se pretende por los padres en un mundo en Occidente evitar el sufrimiento a los hijos. Se les hace cada vez más débiles y cuando son adultos están infantilizados y sufren en un mundo imaginario y son incapaces de tomar grandes decisiones hasta el punto de que no son capaces de soportar grandes acontecimientos como pueden ser las guerras, como pueden ser hechos sociales internacionales, como puede ser el problema de la inmigración, como puede ser el tema planetario de la contaminación en el planeta. Qué importante lo que estás comentando ahora mismo, ¿eh? Hombre, muy importante. También hay que decir que en estos temas no hay que generalizar, pero sí tener una conciencia clara de que hay un significado incremento de la infantilización nota, de nuestra sociedad. Y se nota mucho. Y esto yo me atrevería a unirlo a algo que habitualmente no se cita, ¿no? Porque la infantilización no da más libertad. Se cree que la persona infantilizada, el adulto, que... Es más libre. Que es más libre. Yeah. El que vive en ese mundo imaginario. Sí, sí. Pero no es verdad, porque está totalmente manipulado.
¿Eso qué implica? Pues que cuando se toma conciencia de determinados hechos reales, y la vida es corta y larga al mismo tiempo, entonces da oportunidades de aceptar determinadas realidades o de no aceptarlas. ¿Eso qué implica? Pues implica, por ejemplo, pues que en el marco de edad de los 12 a los 29 años, se haya producido un incremento de suicidios del 32,35% en los dos últimos años. ¿De los 12 a? De los 12 a los 29 años. ¿De los 12 a los 29 años qué tanto por ciento? Un 32,35. Una barbaridad. En el año 2023, hablando solo de España, se han suicidado 1.967 personas en nuestro país. 75,2% hombres y 24,8% mujeres. Madre. Cada día en nuestro país, cada día, se suicidan 11 personas. Uf. Entonces, ¿esto por qué se produce? Me lo cuentas, nos lo vas a contar ahora, vamos a seguir porque me estás dejando asombrado con estos datos que nos estás comentando. Tenemos que ir un momento a un corte de publicidad, pero antes os comento, hablando de publicidad, hay algo muy importante y es que sabéis que aquí en el programa Se Buscan Locos por la Cordura, entre otras cosas, somos unos verdaderos amantes de una música que nos encanta, como es el mundo del flamenco. Bueno, no sé si recordáis que hace poco tuvimos aquí a Naike Ponce, excepcional cantaora, bailaora y por supuesto amiga del programa. Bueno, los que estéis por Cádiz, por la zona de Cádiz, el día 4 de agosto, en el Castillo de Santa Catalina, vais a poder disfrutar de cómo las mujeres celebran a Paco de Lucía. Es un evento que organiza nuestra amiga, como decimos, Naike Ponce, y que organiza e interpreta junto a otras grandes mujeres flamencas. Es, como decimos, un merecido homenaje al mejor de todos los tiempos con la guitarra, como fue el maestro Francisco Sánchez Gómez, Paco de Lucía. Como digo, mujeres flamencas van a recuperar ese vacío de 10 años ya del fallecimiento del maestro Paco de Lucía. Y pues las personas que van a componer este evento, el día, repetimos, 4 de agosto en Cádiz, Castillo de Santa Catalina, son Naike Ponce al cante y al baile, Montse Cortés, excepcional cantadora donde las haya, Lucía La Piñona al baile, Antonio Jiménez a la guitarra, Alba Esper a la guitarra, Gal Maestro al contrabajo, Nasrin Ramani la percusión, Lara Won en vientos, Melody Gimar el piano y Paula Moreno y Raquel González a las palmas. Os repetimos, 4 de agosto en Cádiz, Castillo de Santa Catalina, y os dejamos también la página web, muy importante, www.cadizesflamenco.com, para que podáis recabar más información. Ahora sí, vamos a ese corte publicitario. Soy David Orgaz, director de la clínica Cure, y nos dedicamos a cirugías y tratamientos estéticos, al igual que trasplantes y tratamientos capilares. Si desean más información sobre nuestros tratamientos capilares, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en la calle Alonso Cano 85 y estaremos encantados de atenderles. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Servis tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Servis, www.service.es. Soy David Orgaz, director de la clínica Cure, y nos dedicamos a cirugías y tratamientos estéticos, al igual que trasplantes y tratamientos capilares.
Si desean más información sobre nuestros tratamientos capilares, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en la calle Alonso Cano 85 y estaremos encantados de atenderles. Locos, 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 o cuerdos, cuerdos, cuerdos. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. 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 En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Y para todo el mundo. Un programa presentado por José Macías. José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Bueno, pues antes de seguir con nuestro buen amigo Jesús Benítez, hablando sobre este tema tan interesante como es la infantilización de la sociedad, yo creo, bueno, creo yo y muchas otras personas, que hay que ser agradecido. Es muy importante ser agradecido. Creo que deberíamos de trabajar, yo el primero, en esta cualidad de ser agradecido. Y por ello es que en primer lugar quiero agradecer a todos mis compañeros aquí en el programa, en Distrito TV, que están en la parte que no se ven, pero que gracias a ellos pues podemos estar nosotros aquí, ¿eh? A todos ellos mi agradecimiento. Y también cuando me da por irme por ahí por Madrid, pues me gustan mucho estas personas que todavía quedan, y quedan muchos, claro que sí, que muestran empatía hacia los demás, ¿no? Personas que en esta ocasión han mostrado empatía conmigo en esas vueltas que me doy por Madrid. Bueno, pues el otro día me metí en el restaurante Chapela. Y en el restaurante Chapela, una de las trabajadoras, desde aquí le dije que le iba a mandar un saludo, y por supuesto, el sí tiene que ser sí y el no tiene que ser no. Para Merlanis, un saludo muy fuerte. Y también para la subdirectora del restaurante Chapela, que es Tamara Montalvo. Para Tamara Montalvo también ese saludo. Y luego fui a otro restaurante, el restaurante Rota, La Rota 1889, y allí de verdad me atendieron también muy requete bien Karen y Bárbara. También mi saludo desde aquí, desde el programa Se Buscan Locos por la Cordura. Bien, ya he sido agradecido, ya he cumplido con mi palabra y ahora seguimos con el tema tan interesante que teníamos con nuestro amigo Jesús Benítez, la infantilización de la sociedad. Jesús, estaba dando unos datos interesantes, muy interesantes. Sigue contándome, por favor, sobre esos datos. No, estábamos comentando que, en definitiva, la infantilización de la sociedad no está proporcionando más libertad, sino todo lo contrario. Y que cuando se toma conciencia sobre esa cuestión, pues se genera un sufrimiento para el cual las personas infantilizadas no están preparadas para soportar, ¿no? ¿Y eso qué implica? Pues implica pues que se esté produciendo un incremento significativo de los suicidios en todo Occidente. He dado algunos datos solo referido a España. El hecho simplemente de que cada día que pasa haya 11 personas que se suiciden en nuestro país, pues es un dato realmente significativo. Eso en el marco de una sociedad de consumo, en la cual hay que tener en cuenta que, tal y como dan los datos, el 11% de la población controla el 60% del mercado. El 11% controla el 60% del mercado. ¿Eso qué significa? Pues significa que, bajo un punto de vista de infantilización, vemos en nuestra sociedad personas adultas que siguen manteniendo formas de vestir que no son las que han venido siendo durante décadas, inherentes a la etapa de vida, ¿no? a la vida biológica. Vemos que los políticos de nuestro país utilizan lenguajes enormemente simples, porque si no, no se les entiende, porque no hay capacidad de entendimiento. Vemos que hay una necesidad de consumo que condiciona las necesidades de placer. La necesidad de placer
que tienen las sociedades infantilizadas son inmensas, de tal manera que necesitan satisfacer, por encima de todo, placeres elementales, y cuando los satisfacen resulta que tienen que cumplir una meta a continuación inmediata, porque no, digamos, no, el valor de la obtención de esa satisfacción que han estado buscando no es el que ellos pensaban, sino buscan a continuación otra meta, pero siempre dentro del marco del consumo. ¿Eso qué implica? Pues implica que poco a poco la sociedad va teniendo personas que viven en el ahora, que lo que buscan es la inmediatez, un marco de diversión, estar en un estado de diversión permanente, buscan la despreocupación, buscan la indolencia, trabajan con poca disciplina, no quieren comprar con propósito, sino que su vida es una continua compra sin propósito, y algo muy importante, no quieren responsabilidad. Entonces, ¿qué ocurre? En esa situación hay que preguntarse realmente, hoy en día una persona de 29 años, ¿es un adolescente o no es un adolescente? Y si lo es, si bajo un punto de vista de comportamiento general sí parece un adolescente, ¿por qué razón se produce esa situación? Y ¿qué está ocurriendo realmente con la población joven en Occidente? Y en particular, ¿qué está ocurriendo con la población joven en España? Jesús, tú eres un muy buen historiador, y me gustaría que mencionases algún ejemplo histórico, ejemplos históricos que podamos encontrar, pues, de sociedades que hayan experimentado estos procesos de infantilización. Bueno, el ejemplo más inmediato que se me ocurre es el Imperio Romano. Uh-huh. El Imperio Romano adquirió unas cotas de nivel de vida impensables, entre comillas, para el momento y la época histórica, y eso no dio más libertad en muchos aspectos a la sociedad, y en muchos aspectos debilitó a la sociedad. Es que, ¿dónde está la línea, ¿no? Eso es muy difícil, ¿no? Cuando tenemos hijos, los tenemos sin un libro de instrucciones, y eso es muy difícil. Entonces, claro, ¿cuando tenemos hijos, perdona? Los tenemos sin un libro de instrucciones. Y nadie, en el fondo, educa conforme a unas reglas estrictas, ¿no? Hay casos, ¿no? Pero no es lo habitual. Entonces, claro, digamos que la ciencia social viene diciendo que para forjar el sí mismo, es decir, para que una persona sea ella misma, tiene que pasar necesariamente, aunque nos duela, por el sufrimiento, tiene que pasar por el dolor, tiene que pasar por el amor, es fundamental, por el amor, y eso tiene que llevarle a un proceso de estabilización del concepto de honestidad consigo mismo, con lo que le rodea, tiene que adquirir responsabilidad, tiene que buscar la justicia dentro de la sociedad en la que vive, y tiene que discriminar con claridad qué es lo bueno y qué es lo malo. Si no se pasa por estas fases, es complejo que la sociedad no consiga evitar, es complejo evitar que la sociedad deje de ser infantil. ¿Y cómo crees tú que se podría contrarrestar esa tendencia hacia la infantilización en la sociedad actual? ¿Cómo se podría hacer? Hombre, es muy complejo. Claro, es muy complejo en una sociedad capitalista de consumo. Es decir, aquí sobre lo importante es consumir. Que es a lo que te estás refiriendo. Claro, es que el problema de nuestra sociedad es que se confunde una vida buena con una buena vida. Uh-huh. Que son cosas diferentes. Muy diferentes. Y eso en un marco de competición. Es decir, es una sociedad de consumo, las personas no son ciudadanos propiamente, o si lo son, son paralelamente
consumidores, y si algo tiene que primar entre una cosa y otra, prima su condición de consumidor, y eso, claro, implica pues un nivel de competitividad en el que muchas veces el vale todo tiene mucho peso, y los valores éticos, los valores morales cambian y se transforman. Nos queda, Jesús, un par de minutos, y quería hacerte una pregunta. ¿Cómo afecta o de qué manera afecta esto de la infantilización a la salud mental y a la salud emocional en las personas? Mucho. De hecho, hemos hablado del suicidio, ¿no? Hemos hablado del suicidio. Pero si queremos transformar la sociedad, hay que empezar por transformar la juventud en esa sociedad. Y si tenemos una sociedad en la que, por ejemplo, en España, al día de hoy, de cada 5 jóvenes hay al menos entre 1 y 2 de 18 a los 24 años que ni trabajan ni estudian, pues ¿qué tipo de juventud estamos generando? Sí, lo primero que tendría que ser la gran preocupación de nuestra sociedad, de nuestros gobernantes, sería diseñar una juventud o luchar por un diseño de juventud que tenga propósitos. Un diseño de juventud, como dice Javier Urra, en el que se obtengan, digamos, satisfacciones. Una sociedad en la que la juventud muere insatisfecha, porque muere insatisfecha, es una sociedad enferma. Jesús, como siempre, muy interesante los temas que compartimos contigo. Nos tenemos que cortar aquí, pero realmente es más, como sin dejar un mensaje negativo, que no es lo que quiero, pero creo que es un tema más para tocarlo durante más tiempo, y que creo que se nos escapa de las manos, como tantas otras cosas. Pero bueno, ha sido muy interesante, Jesús, este tema, te lo agradezco. Bueno, vamos a ir a otro corte publicitario, pero antes os recuerdo una vez más, porque es muy importante a todos esos amantes del flamenco, que estéis por Cádiz el día 4 de agosto en Cádiz, en el Castillo de Santa Catalina. Las mujeres le celebran a Paco de Lucía, un espectáculo, un evento organizado por nuestra amiga Naike Ponce, excepcional cantadora que conocéis, que ha estado aquí con nosotros en el programa. Y, como digo, Naike Ponce al cante y al baile, Monse Cortés al cante, Lucía La Peñón al baile, Antonia Jiménez a la guitarra, Alba Espera a la guitarra, Gal Maestro al contrabajo, Nasrin Ramani a la percusión, Lara Won a los vientos, Melody Gimar al piano, Paula Moreno y Raquel González a las palmas. Si queréis más información, www.cadizesflamenco.com, en ese homenaje al mejor guitarrista de todos los tiempos, el maestro Francisco Sánchez Gómez, Paco de Lucía. Ahora sí, vamos a un corte publicitario y nuestra sección España Calidad con el doctor Carlos Peracho. Vamos a hablar sobre los implantes dentales. Soy David Orgaz, director de la clínica Cure, y nos dedicamos a cirugías y tratamientos estéticos, al igual que trasplantes y tratamientos capilares. Si desean más información sobre nuestros tratamientos capilares, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en la calle Alonso Cano 85 y estaremos encantados de atenderles. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Service tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Service, www.service.es.
Locos, 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 locos,
es más fastidiado posiblemente el de una extracción, si empieza a dar problemas y tenemos que hurgar más para remover la raíz que un implante, que si seguimos un protocolo y es pasar una serie de fresas y no tiene más. Bueno, pues ¿quiénes son los candidatos ideales para recibir los implantes? Bueno, pues personaje elefante, empiezas obviamente. Paciente ideal. No existe. Hago esta pregunta porque, por ejemplo, yo recuerdo que en una ocasión a mí me dijeron que me faltaba un poco de hueso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con este tipo de personas? Bueno, pues actualmente hay muchas técnicas para fomentar un aumento de hueso, bien con hueso autólogo propio del paciente o senoinjertos, que son injertos, podemos denominar sintéticos, o que han pasado un proceso sintético. Con ellos lo que hacemos es aumentar el volumen óseo, o bien en la mandíbula o bien en el maxilar superior. Uh-huh. En el maxilar superior tenemos una estructura que son los senos, que se neumatizan, se hacen más grandes cuando no tenemos piezas, y ahí podemos hacer una elevación de seno perfectamente, que es algo bastante habitual para aumentar el hueso. Bueno, yo por ejemplo, vamos a imaginarnos, yo entro en la clínica Arapiles Dental. ¿Cuál es el proceso desde que entro y tengo ganas de, vamos, tengo necesidad de hacerme un implante dental? ¿Cuál es ese proceso? Bueno, lo primero es ver la historia médica del paciente y clínica. Si toma algún tipo de medicación que esté contraindicado la colocación de implantes. Posteriormente hacer un TAC. Necesitamos saber tridimensionalmente cómo es ese hueso, si hay hueso suficiente y que no dañemos las estructuras adyacentes. Y bueno, pues, luego ya realizar la cirugía si el paciente opta por esta opción. Muy bien. El tipo de materiales. Doctor, háblanos un poco sobre el tipo de materiales. ¿Qué tipo de materiales se usan y por qué son importantes? Bueno, el principal material que se utiliza es titanio. Titanio normalmente suele ser grado 5 y, bueno, como he comentado un poquito antes, hay ciertos baños o ciertos tratamientos de superficies que cada casa comercial los tiene algo en recaudo y que pueden acelerar el proceso de osteointegración, o sea, de soldar lo que viene siendo el implante al hueso. O bueno, simplemente que siga el curso natural, ¿no? Normalmente solemos tardar como máximo 3 meses en tomar medidas para colocar la corona, la pieza que falta, ¿no? Hay algunas casas comerciales que debido a la superficie que llevan, pues pueden avanzar hasta en un mes. Pero bueno, al final hay que creer y necesitamos tener la certeza de que eso es así, con lo cual hay muchos compañeros que no se arriesgan o no nos arriesgamos a cargar o tomar medidas antes de tiempo. Claro. Bueno, más o menos, ¿cuánto tiempo es el que suelen durar los implantes dentales? Y por otro lado, ¿qué factores pueden afectar su longevidad? Bueno, los implantes dentales están diseñados para durar el mayor tiempo posible. Hay un matiz que sí que me gustaría hacer, porque muchos pacientes vienen y dicen, me dijeron que esto duraba para toda la vida. Y es cierto, el implante dental es un tornillo que si no tiene ningún estrés mecánico puede durar toda la vida. El problema es la soldadura o la integración con el hueso. Eso sí que no tiene por qué durar toda la vida. ¿Qué quiere decir esto? Se pone un implante, tiene que estar rodeado de hueso, pero si hay enfermedad periodontal, o sea, bacterias en boca, si no se sigue un buen mantenimiento, si hay un deterioro de la salud general del paciente, incluso psicológica, en algunos casos se puede. ¿Psicológica? Sí, tema de bruxismo puede aumentar la pérdida de hueso del paciente alrededor del implante, claro. Igual que alrededor de los dientes, y eso puede hacer que el implante a largo plazo, medio largo plazo, pueda fracasar. El implante duraría toda la vida, pero no esa unión, ese matrimonio, esa soldadura con el hueso. Con el hueso. Entonces, lo que es importante es, como cuando uno tiene un coche, llevarle a mantenimiento al taller, pues lo que hay que hacer es ir a las revisiones anuales y cuidarlo como si fuese un diente más. Claro. ¿Y los riesgos? Los riesgos normalmente son en el momento de la cirugía.
¿A posteriori no? A posteriori muy poquitos. ¿Sí? Muy poquitos. Pero siempre y cuando no esté tomando ninguna medicación y las prótesis estén bien ajustadas, no debería haber a posteriori apenas ningún... ¿Y en la cirugía cuáles son los riesgos? En la mandíbula tenemos un nervio que va a recorrer la mandíbula en su interior, el nervio dentario inferior, y eso es una estructura que no podemos tocar anatómicamente. ¿Qué ocurriría si se toca? Bueno, pues desde que se pueda cortar, con lo cual un nervio no se regenera o no se regenera prácticamente para nada, tener dolor, parestesia, un desastre. Un desastre. Y en el maxilar superior tenemos una estructura que, como he comentado antes, es el seno, eso es más, más fácil de tratar, tanto por nosotros como por otorrinos, y prácticamente no hay mucho más. Bueno, como hablábamos antes un poco sobre el costo, ¿no? Pero ¿cómo se compara el costo de los implantes dentales con otras opciones de reemplazo? Como por ejemplo los puentes o dentaduras postizas. ¿Cómo se puede hacer una comparación? Bien, hay dos tipos de costos. Está el costo económico y el costo biológico. Vale. El costo biológico. ¿Cuál es? Pues bueno, yo tengo unos dientes que están sanos y me falta el del medio. Para tratar esa ausencia puedo optar o bien por colocar un implante con una corona que es independiente o tallar, hacer más pequeños los dos dientes contiguos, con lo cual luego cemento un puente y eso tiene un costo biológico porque estamos quitando material dentario que está sano o normalmente está sano o puede estar sano, y no es necesario quitar. Opción de aparatología removible, los aparatos de quitar y poner para una o varias piezas. Obviamente es un costo económico inferior y menos cómodo. Ya. Bueno, y cómo... Bueno, lo has comentado un poco, lo has comentado hace un momento, ¿no? Un poco el tema de claro, no es la misma la calidad de vida y eso... Pues eso, económicamente hablando, merece la pena. Que además, vamos a ser un poco más claros. ¿Cuánto puede costar, a grosso modo, un implante dental? A ver, para la gente que nos está viendo. Porque la gente que nos está viendo, todavía hay muchas personas que dicen, no, es que ir al... Primero, el miedo, que ya estamos diciendo que no es para tanto, que no pasa nada. Y lo dice alguien que yo por ejemplo, digo que yo cuando entré por primera vez dije, me tengo que hacer un implante dental, dije, madre mía, mi vida, con lo miedoso que soy yo... Y no me enteré de nada, la verdad. Esa es la pura realidad. Bueno, pues eso por un lado. Y luego por otro lado, no es que ver cuánto va a costar, cuánto puede costar un implante dental. Pues sí. Un implante, lo que viene siendo la corona, sí, y el implante, el tornillo que sustituye, sí, la raíz, la media puede estar en torno a unos 1.300, 1.400 euros. Hablo de medias. De media. Depende de la clínica, puede ser superior o inferior, pero eso es un precio medio. Y estamos hablando, por supuesto, de excepcionales materiales, ¿no? De claro, materiales. Claro, vamos a ver, algo que sea fiable a largo plazo, es lo que se busca. Ajá. No... Como decía aquel, los inventos con Coca-Cola, que si te sale mal, la tiras, ¿no? Por todos lados se cuela la Coca-Cola. Publicidad. Muy bien. Bueno, doctor, ¿algunos avances o los últimos avances en este asunto de los implantes? Bueno, principalmente vienen por parte de la implantología digital. Ya hay muchos profesionales que optamos por lo que viene siendo planificaciones digitales, implantes protésicamente guiados, con lo cual se hace todo a través de férulas. El implante va donde tiene que ir, la seguridad a la hora de que el paciente no tenga ningún problema de los que hemos hablado anteriormente se minimiza bastante, o prácticamente completamente. Y luego pues también el tema de las regeneraciones, a veces hacen más regeneraciones cuando hay falta de hueso. Con el tema del hueso. Ajá. ¿Y el tema de la anestesia, qué tipo de anestesia se utiliza? La misma que para una extracción dental. Igual, ¿no? Igual. O sea, que no tiene mayor historia. Muy bien. El tema de, no sé si existen restricciones dietéticas o de actividad física que los pacientes tienen que seguir después de recibir un implante, ¿existen algunas o no? A ver, depende de dónde sea el implante. Mis recomendaciones personales son unos días, 3-4 días de más tranquilidad si se hace deporte.
Depende de cómo haya sido la cirugía, si se ha hecho una elevación de seno, pues no montar en avión o hacer submarinismo en una temporada, estamos hablando de un mes aproximadamente. ¿Submarinismo? Submarinismo. Bueno, eso no lo hacemos todos. Bueno, pero hay gente que sí, hay que decirlo. Y montar en avión es algo bastante habitual, ¿no? Sí, sí. Y el tema de la alimentación. Se procura o procuramos no comer cosas duras por esa zona. Ajá. No es cuestión de estar a base de sopas, pero sí, sí no cargar más de la cuenta. Muy bien. Para finalizar, doctor, ¿qué recomendaciones le daría usted a una persona que pues tiene idea de ponerse pues eso, un implante dental? Yo estoy con la idea de ponerme un implante dental. ¿Qué recomendación le daría? Bueno, lo primero es que vaya a una clínica donde se le realice un buen estudio, que siempre se haga con un TAC, eso es indispensable, porque minimizamos todos los problemas que podamos tener durante la cirugía y que vayan a su persona de confianza. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, doctor, por esta charla que hemos tenido sobre el tema de los implantes dentales y acaba de mencionar el doctor que ir a una buena clínica. Él no lo dice, pero yo sí lo digo porque sé lo que digo y lo digo porque voy constantemente a la clínica Arapiles Dental, allí donde voy yo a que me hagan todas estas historias. Que la clínica Arapiles Dental, eso sí, le voy a pedir la página web, que es importantísimo, la página web de la clínica, para que la pongan aquí nuestros compañeros en el faldón. www.clinicadentalarapiles.es www.clinicadentalarapiles.es Pues muchas gracias, doctor. Y antes de que se me olvide también, quiero ser agradecido con el equipo de Arapiles Dental, que también cuando voy por allí el doctor me trata de superlujo. Vamos, me trata de superlujo, que ya lo comentan en varias ocasiones, que me quedo dormido y es real, que me quedo dormido ahí en el sillón. Y cuando entro por la puerta de Arapiles Dental, con lo primero que me encuentro es con una buena sonrisa, por supuesto, como tiene que ser en Arapiles Dental. Gracias, doctor, y no se nos escape tanto tiempo, ¿eh? Vale. Bueno, que nos tenemos que despedir y que, bueno, si Dios nos lo permite, nos volveremos a encontrar en otro programa aquí en vuestro... En Distrito TV, ya sabéis, en Se Buscan Locos, como siempre. Difícil, pero no imposible, por la cordura. Soy David Orgaz, director de la clínica Cure, y nos dedicamos a cirugías y tratamientos estéticos, al igual que trasplantes y tratamientos capilares. Si desean más información sobre nuestros tratamientos capilares, pónganse en contacto con nosotros. Estamos en la calle Alonso Cano 85 y estaremos encantados de atenderles.